Las órdenes profesionales en general tienen una gran solicitud y gran demanda de profesionales canadienses. Lo importante es que las órdenes profesionales son los que reglamentan el uso profesional, más no la formación. En Colombia me dices que estás en Colombia, normalmente es la universidad que dice título psicólogo, puedes ejercer como psicólogo. En Canadá no. Eres un bachelor que le llamamos, eres un profesional en psicología, pero no puedes usar el título de psicólogo, Roberto. ¿Qué significa? ¿Cómo? Si yo tengo la formación, pueden mis estudios ser equivalentes. Sí, pero hay una orden que tiene el título exclusivo de psicólogo. No importa si te formaste en Colombia, no importa si te formaste en otro país, en Estados Unidos o Inglaterra, no importa. Mismo en Canadá, no importa si tu diploma es canadiense. Todo mundo tiene que pertenecer a la orden de psicólogos, Psicólogos depende depende cada cada provincia. provincia. Entonces, ahí viene el asunto. Si la pregunta es, Roberto, ¿cómo puedes tú demostrar tu experiencia a la orden profesional canadiense, que es lo mismo para todo mundo que fue graduado en Canadá o al exterior? En ese sentido, ellos tienen ciertos criterios y varios de esos criterios son de la práctica. Si tú estás en terapias, si tú estás en psicoterapias, entonces si tú haces atención con niños, esos detalles de la hoja de vida que pones, cuánto tiempo, cuántas horas, qué hiciste, si con documentos que respalde la institución, ellos van a acreditarte esa experiencia profesional que en la mayoría de los casos es reconocida. Así es que, Roberto, para que tú pertenezcas al orden profesional y puedas hacer reconocer eso, yo creo que lo primero que tenías es hacerte residente permanente, porque eso facilita mucho. Puedes tener créditos para los exámenes, puedes tener trabajos adicionales, no precisamente como psicólogo, por eso es un proyecto que, digamos, sería a mediano o largo plazo. Roberto, yo te recomendaría que comiences con buscar cómo lograr ser residente permanente o cómo poder obtener un permiso de trabajo.